Auribenigne conditor, nostras preces Un saludo y bienvenidos, queridos telespectadores de Canal Diocesano, a este retiro de cuaresma con nuestro arzobispo, don Francisco Cerro, en el que quiere in introducirnos en este tiempo de gracia por excelencia que es la cuaresma anual que nos prepara a las fiestas pascuales, a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a recibir todos esos frutos de gracia con los que en estos 40 días el Señor pasa por nuestra vida. Nos invita a la conversión, a acercarnos más a Él, a introducirnos en su intimidad, a descansar en su corazón y a hacer todo ese ejercicio de práctica cuaresmal que la iglesia ha condensado casi siempre en esas tres prácticas que escuchábamos en el miércoles de ceniza. Oración, limosna y ayuno, que son como las medicinas espirituales contra las grandes enfermedades del alma que San Juan resume en la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, contra esas tres tentaciones que el tentador puso a Jesús en el desierto y que venció ayudándonos a vencer a todos nosotros la Iglesia propone ese triple camino ¿m? limosna que ayuda al desprendimiento a la generosidad ayuno que ayuda a, al dominio de sí mismo a poseernos para podernos entregar después y la oración que es un eh, es la puerta por excelencia de la gracia y que nos sirve para situarnos en nuestra condición de criaturas muy amadas por el Señor, criaturas que quieren dejar a Dios ser Dios y que quieren abrir la puerta para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos invita a la conversión. Vivimos esta cuaresma en nuestro año sacerdotal que hemos eh, querido que sea un gran des deseo de convertirnos en testigos de la misericordia divina. Y al inicio de la cuaresma, en el miércoles de ceniza, la primera lectura del profeta Joel es una invitación también muy específicamente sacerdotal. ¿no? En esa profecía de Joel hay una invitación a los sacerdotes cuando Joel dice algo así como, entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes y digan, perdona Señor a tu pueblo. Esa misión sacerdotal de la intercesión, del pedir la misericordia de Dios para todos, queda así grabada en todo este camino, que es un camino en el que nosotros nos acercamos a Dios, pero queremos que otros muchos puedan tener acceso a la intimidad divina. Esa, ese espíritu de intercesión eh, caracteriza mucho el corazón sacerdotal, que es propio del sacerdocio ministerial, pero no solo. ¿m? Todos somos sacerdotes por el bautismo y estamos llamados a ser un poco mediadores entre Dios y los hombres, ¿m? participando del sacerdocio de Jesucristo, el único, sumo, eterno y verdadero mediador. El mediador tiene un corazón, podríamos decir, que hace de puente entre dos mundos, el mundo celeste y el mundo terrestre, entre Dios y los hombres, y participa de los dos eh, mundos, participa de las angustias, de los sufrimientos, de las esperanzas, de las necesidades de los hombres, y las lleva consigo, y las carga sobre sí, y las hace suyas. Es tener corazón sacerdotal, tener un corazón abierto, que se deja impactar por las necesidades y urgencias de los hombres de nuestra época. Y también el mediador debe participar de las cosas de Dios, debe tener su, su corazón conectado al corazón de Dios. De alguna manera nuestra santidad es unión de voluntad con Dios, unión de caridad, unión de amor. Y los que se aman, comparten una cierta sintonía espiritual que les hace eh, alegrarse por las alegrías del otro, ¿m? entristecerse con las necesidades, los problemas, las angustias del otro. ¿m? Y esa sintonía de corazón con Dios y esa sintonía con las necesidades de los hombres nos ponen en una situación de mediadores de la gracia. En esta cuaresma en la que la Iglesia nos invita a profundizar el, el espíritu de intercesión, de oración profunda, de buscar los espacios para que esa intensificación de la oración se haga un medio para poner a Dios en el centro de nuestra vida y que el resto de las cosas se coloquen, porque cuando Dios está en el centro, el resto de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestras intenciones, toman el rumbo que corresponde, el de nuestro fin último, el de nuestra unión con Dios, queremos que nuestra oración también asuma ese toque de petición de la misericordia divina para todos, que descienda sobre el mundo tan necesitado de la misericordia de Dios esa lluvia de gracia, que todos entremos por las puertas que se abren desde que Jesucristo se dejó abrir su costado sobre la cruz y de él manó sangre y agua y nos dejó acceso abierto de par en par a su corazón, queremos que la cuaresma sea una puerta abierta para entrar en las gracias de la pascua. Por eso ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro pastor, de nuestro querido don Francisco que con su palabra nos ofrece una orientación firme y un ánimo seguro para vivir estos 40 días de gracia que son el tiempo de la Santa Cuaresma. Después de esta introducción que ha hecho el vicario del clero, eh, como intentando desde la perspectiva de lo que significa la Cuaresma, con el objetivo que tiene este retiro que va dirigido... Eh, eh, fundamentalmente a todos, a los sacerdotes, a la vida consagrada, a los laicos, ¿no?, cómo mm, profundizar en el, en el espíritu de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de conversión, es una olimpiada de amor, es un camino hacia la pascua, hacia la luz pascual. De tal manera que podíamos decir que la cuaresma nos invita a volver una y otra vez nuestra mirada a Cristo. Eh, la conversión siempre tiene esa do doble dimensión, esos dos pulmones, ¿no? Por una parte es volver la mirada a Cristo, volver la mirada al Padre, como estaba el verbo en el seno del Padre, según dice el prólogo de San Juan, estaba el verbo mirando al Padre. Eso sería la cuaresma, volver una y otra vez la mirada a Dios nuestro Padre, con el, los sentimientos del corazón vivo de Cristo. Y por otra parte, eh, la cuaresma tiene ese, esa, eso que dicen los profetas en el Antiguo Testamento y que San Pablo va a a recoger continuamente y es arrancar de cuajo el corazón de piedra para tener un corazón con los sentimientos del corazón de Cristo. Siempre me ha impresionado mucho cuando voy a Tierra Santa y desde allá desde hacemos una mirada a, hacia el templo donde están y siempre abajo donde se ve el, 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 el templo y las mezquitas de una vista panorámica muy hermosa de de, de Tierra Santa, de Jerusalén, pues siempre me impresiona mucho, viendo, veo las tumbas abajo de los judíos, que son cementerios que no hay ni una planta, ni un verde, ni, un, ni hay un, absolutamente nada, ni, ni, ni una maceta, no hay absolutamente nada, ni unas flores, eh, sí que no, que todos los judíos ponen encima unas piedrecitas, no, muchas piedrecitas encima de la tumba. ¿no? Y algunas veces he, he preguntado el por qué y cuál sería el motivo por el cual se pone esta este, este gesto ¿no? y algunos judíos dicen por lo menos que puede ser que creen que cuando se haya, eh, este hombre ya haya pasado a la otra vida no, eh, haya muerto ha muerto ¿no? pues que haya vivido en él eso que prometió el profeta arrancaré el corazón de cuajo el corazón de piedra y te daré un corazón de carne ¿no? es decir que es la gran, la gran promesa de la alianza estará escrita en el corazón en un corazón que ama con los sentimientos del corazón de Cristo. Pues eso yo creo que es un poco como el objetivo también de toda la cuaresma. Y os propongo en este tiempo, en este retiro, os propongo explicar este tiempo de cuaresma desde el Evangelio de San Marcos. Con el Evangelio de San Marcos, testigos de la misericordia divina. El Evangelio de Marcos que os, os pongo unos deberes para toda esta cuaresma y es meditarlo y leerlo abundantemente como nos recuerda la liturgia de la iglesia les vivendi o les, viven, les credendi les vivendi lo que creemos lo que la iglesia nos ofrece en su liturgia es para que lo vivamos entonces propongo a todos ¿eh? Eh, que leamos y meditemos el evangelio de marcos incluso si tenemos un retiro eh, que puede ayudar a esta meditación eh, para después buscar ratos largos para estar en silencio leamos eh, no pensemos que lo sabemos. El Evangelio de Marcos, que no tiene, por ejemplo, la infancia de Jesús, no cuenta nada de la infancia de Jesús, ni tampoco el Evangelio de, de San Marcos eh, cuenta prácticamente muchos textos que sí están en los demás sinópticos, en Lucas y en Mateo y, y, y está en Juan. ¿no? Porque el Evangelio de Marcos tiene como una explicación de eh, preparar al que quería seguir a Jesús con todas las consecuencias, que se bautizaba. Eh, la noche de la vigilia de Pascua, eh, objetivo también de la cuaresma, el primer catecumenado que tiene la iglesia, para que en esa noche recibiese el bautismo. Y entonces le van a, a, a decir qué es seguimiento de Cristo, qué es el seguir a Cristo, qué significa hoy seguir a Jesús, cómo podemos hoy ser cristianos, cómo podemos vivir coherentemente los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, eh, cómo podemos nosotros tomarnos en serio. El seguimiento de Cristo y lo primero que llama la atención en Marcos cuando uno lo lee todo seguido es que aparecen como dos lugares desde donde llama a Jesucristo el monte y el mar primera actitud para meditar y reflexionar en este seguimiento de Jesús para a través de la oración el ayuno y la limosna llegar a la, a la noche de Pascua libres de todo afecto desordenado como dice un prefacio eh, el monte porque el Señor nos llama a esa vida de oración, a esa vida contemplativa, a vivir con los sentimientos de su corazón. Y llama en el monte. Se para después en el llano y llamó a los que quiso. Es interesante, porque también el segundo domingo de, de Cuaresma se nos ha presentado el texto de la transfiguración. Hay que subir para bajar. Subir bajando. Se sube al monte de la transfiguración para luego bajar al valle de la desfiguración como dice también un himno bellísimo de Laudes, para ir al Calvario, cita Gesemani. Por tanto, nos llama el Señor en el monte, nos llama desde la realidad de nuestra propia vida, nos llama a vivir una vida con los sentimientos del corazón de Cristo, nos llama a vivir siempre en la escucha de la palabra, nos llama a, a vivir desde esa realidad tan hermosa. ¿no? Subieron al monte, y desde el monte eh, es muy bonito también porque algún evangelista da ese, ese dato, se sentó, ¿no? signo de, 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 también de, de, del maestro que enseña. Por otra parte, también llama desde el mar, los pescadores, los que estaban allí, llama desde la vida. Es un Dios que llama desde la vida. Incluso podríamos decir, ampliando el evangelio de Marcos, que hay muchas llamadas de Jesús. Pero hasta también, hasta también el Señor nos llama desde nuestra realidad de pecado. Como llamó, por ejemplo, a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como desde el pecado. ¿eh? Saulo iba persiguiendo a los cristianos, por lo tanto iba con una actitud de pecado. También nos llamó a Mateo desde esa realidad, desde la vida. La realidad de la vida también que era, él era, eh, estaba, era el recaudador de impuestos, o sea, se había vendido al enemigo, le sacaba la sangre a lo, al al pueblo elegido de Dios, ¿no? Estaba ahí, por lo tanto estaba en una situación de pecado y Dios le llama, ven y sígueme, ¿no? Y también le llama, eh, hay otros que llama, por ejemplo, el, el endemoniado de Gerasa... que estaba entre los sepulcros, también le llama el Señor. Sin embargo, el Señor le dice a ese que se vaya a, a, a su familia, que vaya a anunciar el Evangelio donde está. Allí también el Señor suele llamar desde la propia red... pero también el Señor pone las condiciones de la llamada. Eh, es curioso porque el llamamiento de Jesús es totalmente distinto al llamamiento eh, de los paganos, podemos decir, o de los maestros griegos, o, porque los maestros griegos eran ellos los que elegían a sus, a sus discípulos. Sin embargo, aquí es Jesús el que elige a los suyos. Llamó a los que quiso. Y estos son los nombres. Y ahí aparecen todos los nombres de los que el Señor nos llamó. Por lo tanto, el Señor nos llama a cada uno de nosotros desde la propia realidad de nuestra vida. Ahora es verdad que probablemente la, la llamada, podíamos decir, en plenitud se da cuando se, se, se es capaz de respirar, podíamos decir, con los dos pulmones, no solo con el pulmón de subir al monte, es decir la oración y la contemplación sino también esa llamada se realiza en la vida, pero no solo desde la vida, porque a veces la vida no somos capaces de vivirla desde Dios si no tenemos una profunda vida de oración. Hay que estar en sintonía con el Señor para saber lo que Dios nos pide, qué quiere Señor de mí, qué me pide Señor, qué quieres de mí. La segunda clave que también yo creo que podíamos ver en estos momentos, siguiendo el Evangelio de Marcos, para seguir a Jesucristo en este tiempo de cuaresma, es eh, no solamente desde dónde me llama el Señor, desde qué realidad, sino a qué me llama. Y ahí hay, hay, hay un texto de Marcos 3 que yo lo pondría en todos, en todos los noviciados, en todas las parroquias probablemente, en todos los seminarios, junto al sagrario, lo mismo que la Madre Teresa de Calcuta mandó poner en todos los sagrarios, tengo sed. Y es esa expresión que cuando uno entra en las misioneras de la caridad, en todas sus casas tienen tengo sed en inglés, lo que tienen puesto, eh, yo pondría en todas las parroquias y en todos los noviciados y en todos los seminarios y en todos los lugares de formación, pondría Marcos III, les llamó para estar con él. Y después vendrá la misión. ¿Cuántos catequistas quemado a veces? cuántos cristianos quemados, incluso cuántos sacerdotes, a veces ya eh, cansados de tanto trabajar y de tanto, y cuántas religiosas que han perdido, a veces o pueden perder el, el norte de lo que es su vocación y su llamada, ¿no? Pero en el fondo, ¿por qué? Es porque no tienen claro esto. A veces piensan que la parroquia, la iglesia, la diócesis, es como una especie de empresa que nos explota a todos como mano barata. A veces piensa eso mucha gente. Con todo lo que tenemos que trabajar, todavía me manda usted más, con todo lo que tengo. Pero porque se ha olvidado que el Señor nos llamó para estar con Él. Y esto es precioso para nuestra llamada. Por eso la Iglesia nos dice en la cuaresma, para, o en los tiempos litúrgicos, adviento, para, haz unos ejercicios espirituales, haz un retiro. Eh, medita, vete a un centro de espiritualidad de los muchos que tenemos también en nuestra diócesis o a la casa diocesana contemplativa unos días si quieres estar en un grupo pequeño. Pero para, que te he llamado para estar conmigo, porque tú eres precioso para Dios. Eres, tu vida es preciosa para Dios y tu persona es preciosa para Dios. Y claro, cuando esto yo pierdo, cuando yo pierdo de vista para qué he sido llamado, por qué he sido llamado, desde dónde he sido llamado. Pues tenemos el peligro de perder el norte de nuestra vida, ¿no? Ya digo que muchas veces eh, yo recuerdo siempre unas eh, conferencias que daba Jacques loy a la televisión eh, francesa en Marsella y que él decía: tantos sacerdotes compañeros suyos, muchos de ellos que trabajaban entonces con aquella experiencia de los curas obreros en, en, los, muelles, en los muelles de Marsella, tanto trabajo ha quemado mi alma. Había que decir muchos catequistas, muchas eh, personas que trabajan al servicio de la iglesia, tantos agentes de pastoral, tantos sacerdotes, tantas veces religiosas, de vida activa, incluso a veces hasta los mismos monasterios. Hoy tenemos tanto trabajo, como tenemos que hacer tantos dulces, tenemos que hacer tantas cosas, tanta hospedería, tenemos tal... Parece que uno olvida para qué ha sido llamado, y que ha sido llamado que después vendrá la misión, y por el mundo entero a proclamar el evangelio y vendrá la dimensión misionera que también forma parte de la conversión de la cuaresma pero cuidado eh nos llamó para estar con él y de hecho fijaros si esto es así que un sacerdote una religiosa recién emitido los votos o recién ordenado enferma y tiene que quedarse en una silla de ruedas o tiene que quedarse postrado en una cama o tiene una situación en la cual o, precisa, o, o a lo mejor está en una situación de fracaso, como le pasó a Chas de Foucault, viviendo entre los Tuaregs, ¿no? Que no, no iba nadie, no iba nadie a, a, a requerir sus servicios, como mucho a pedir. Y dice uno, bueno, ¿para qué me he hecho cura? ¿para qué me he hecho religiosa? ¿para qué me he hecho, para que soy catequista? Si tengo un bocadillo que le estoy intentando dar a todo el mundo para que se lo... y, y casi nadie lo reclama. Ahí está nuestra profunda vocación. Si yo tengo claro que Él nos llamó para estar con Él, cuando comienzo mi vida sacerdotal, mi vida consagrada, puedo comenzar una vida sacerdotal en el pueblo sin un rato largo de estar con el Señor, sin buscarle en la madrugada, ¿no? Por ti madrugo, ¿no? Como leí hace unos días eh, una mística carmelitana, por la mañana, Señor, madrugo por ti, en la, en la mañana te busco. Busco tu rostro y te espero, y por la noche te espero, como el esposo que vendrá en la noche. Salid a recibirlo. Él vendrá, y vendrán todas nuestras noches en todas nuestras oscuridades. Es más, está viniendo continuamente a nuestra vida, como hemos visto en el Adviento. Él es el eterno viniente. No solo el eterno viviente, que sería la idea de la Pascua, sino el eterno viniente, que sería la idea del Adviento. Pero también la idea de la Cuaresma es que Él viene. Para recordarnos las claves de una conversión, como dice Marcos, esto es, yo solamente le he encontrado este texto así tan clarito en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que está leyendo la Iglesia, les llamó para estar con él. Yo esto lo grabaría en el corazón de todos los sacerdotes, y de todas las religiosas, y de todos los consagrados, y de todos los curas, y de todos los catequistas, y de todos los obispos, nos ha llamado el Señor para estar con él. Esto no significa que Dios no tenga un proyecto y que tendremos todos que, 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 eh, que ir a la misión y a la comunión, claro que sí. Pero es que cuando perdemos de vista esto, ¿cuánta gente he encontrado yo quemada? He encontrado yo ya que tienes que decir, mira, tómate un poquito de descanso, eh, tómate una distancia, pasea, eh, tranquilízate, pasa horas con el Señor, sin prisas, ¿no? No, 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 no vayas a la capilla, estoy un ratito con el Señor, hasta luego, ¿no? Sino que, que, que tengas, porque a veces eso te da otra perspectiva distinta de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de seguimiento de Jesús. ¿A qué nos llama el Señor? Y ante esa llamada del Señor, el Evangelio de Marcos comenta un texto, cuando llega la, el texto de la transfiguración, que es el fracaso en el ministerio de Jesús. Y el fracaso también de los eh, apóstoles, aparentemente, de los seguidores de Jesús. Que quizás también sea un poco la perspectiva nuestra, a lo mejor en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo, parece como que, que tantas dificultades en la vida, en la sociedad tan secularizada, en la misma iglesia, con tantos problemas, uno tiene como la sensación, y San Marcos los, lo, 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 lo pone en el momento de él, eh, cuando baja del de monte de la transfiguración y se encuentra con aquel endemoniado epiléptico que no son capaces de arrojar el demonio de él. Ahí aparece, por una parte estaría como en el ministerio de la vida de Jesús en la Galilea de los Gentiles, donde Jesús se ha ido arrasando. Hay como momentos también, podríamos decir, pues como de, 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 de que cuesta la fecundidad cuesta muchas veces y nos ocurre a veces a nosotros en nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida pastoral, en nuestra vida de las parroquias ya están cansadas. Llegar a la Cuaresma, otra vez organizar charlas cuaresmales, retiros, ejercicios, convivencias, otra vez volver a las celebraciones penitenciales, volver otra vez a recordar la limosna penitencial, este año dedicado a ese a, a, a esa esperanza tremenda que tenemos que tener para ayudar a nuestros sacerdotes mayores que estamos haciendo la limosna penitencial. Pero otra vez y otra vez, y parece como que nos cansamos, ¿no? Fatigados. Y si además de eso, que le pasa a Jesús también, sus colaboradores más íntimos también en cierta manera están también desinflados porque ellos llegan y... ¿Y por qué no hemos sido capaces nosotros, Señor, de echar a este... Eh, al, 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 le hablo de este demonio de epiléptico porque este tipo de demonios se echa con oración y ayuno. Pero ahí se aparece el planteamiento de un cierto fracaso que puede darse también en nuestra propia vida de seguimiento de Jesús. A veces uno tiene como la sensación en nuestra vida de que no se acaban de cumplir los objetivos, los compromisos, de que estamos más solo que la una no somos conscientes y tendríamos que ser cada vez más conscientes de que durante los dos años de la pandemia nuestras parroquias, eh, nuestros eh, grupos, nuestros movimientos han quedado muy diezmados ¿eh? y muy afectados, que hay mucha gente ya mayor que ha desaparecido y otra gente pues ya ha quedado como muy tocada, le cuesta a la gente volver a, la, a una habitualidad, se han quedado muy a gusto en una fe eh, más que presencial, en una fe virtual, que ve el canal que quiere, de, de, de la misa que quiere y cuando quiere, y las homilías que quiere, pero no tiene por qué salir a su parroquia, que a lo mejor eh, está fría y a lo mejor no, no tiene mucha acogida. ¿no? Entonces, ¿cómo descubrir y volver a renovar esa, esa ilusión en nuestra vida pastoral parroquial, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestros movimientos? Nos está costando un esfuerzo inmenso ¿eh? y todavía no hemos llegado a... ¿eh? Llegamos al, al tope. Y hemos intentado volver otra vez. Y tenemos que recuperar que nos ha llamado para estar con Él, que nuestra fe es personal, que nuestra fe es presencial, que tenemos que volver al templo, que tenemos que volver a, a vivir nuestra fe en comunidad, en fraternidad, que tenemos que hacer. Y para eso tiene que estar sacerdote, los laicos, la vida consagrada, animando todas estas comunidades ¿no? y todas estas realidades. ¿no? Y viene, por otra parte, el cansancio que tenemos. Cansancio que, por otra parte, es normal. Nosotros por mucho que intentemos decir y hablar, pues hay un hay un cansancio, ¿no? cansancio de la vida, ¿no? Hay una, unas poesías que a mí me encanta, que musicalizaron algunas de las grandes corales, yo me acuerdo cuando estaba ya en Extremadura. Y, y alguna vez, como se ven que me gustaba, lo cantaban, que es una, una carta que escribe entre Unamuno y y Antonio Machado. Y Antonio Machado. En el cual uno de ellos le dice, no sé cuál de los dos, porque estaban los dos en esa misma situación, ¿no? eh, me cansa la vida. Y vuelve a repetir una y otra vez, me cansa la vida. Y escribe una poesía, creo que es Machado, me cansa la vida. ¿no? Y, y hay una respuesta preciosa entre ellos, buscadores incansables también, a pesar del cansancio de la vida. ¿no? Y entonces dice, la canción lo ha recogido preciosamente cuando se canta, pero si el Señor no es, está saliendo al encuentro. Pero si te, ¿cómo te puedo decir que te estoy buscando y no te encuentro? Si eres tú el que me acechas cada día y vuelves a mi lado y, y estás conmigo y me, y, me, y me devuelves continuamente la esperanza y cuando estoy contigo sin darme cuenta me pones unas inyecciones de alegría, de esperanza, que me hacen vivir eh, con los sentimientos de tu corazón. Me cansa la vida. ¿no? Bueno, pues eh, el Señor descubre también Él en su propio ministerio y también... Es decir, que es verdad que es persona divina con naturaleza humana y con es verdad que Él es, eh, es, es la gracia increada, ¿no? eh, el Hijo amado del Padre, en que Dios se complace. Pero también, como humano, sintió a veces eh, el cansancio, el dolor, estaban como las masas, como ovejas sin pastor. También Él sentía la tristeza, como puede pasarnos a veces, de que le buscaban más porque les había dado de comer que por lo que les hablaba del pan de vida, que es. Su, su, su cuerpo entregado a la Eucaristía, ¿no? le dolía a Jesús, ¿no? pero también viendo el, el fracaso y viendo el cansancio de sus propios eh, hermanos, de sus propios discípulos. En el seguimiento de Jesús a veces cunden cansancios, a veces uno tiene el, el, la tentación de tirar la toalla, a veces uno dice ya me voy, ya no puedo más, ya estoy agotado. Por eso es importante lo que nos ofrece la cuaresma, y nos ofrecen nuestras experiencias de silencio, de oración, de retirarse, venir a un lugar de descansar, que dice Jesús, ¿no?, para eso están nuestros centros de espiritualidad, para eso están también nuestros lugares de oración, para eso está también el, el contacto con la naturaleza, con todo lo creado, para eso está también, ahora que viene eh, la, el tiempo de pronto, de, tendremos la Semana Santa, buscar momentos para estar en, en la intimidad con el Señor, ¿no?, ¿Y cómo responde Jesús a esto? Y ya el evangelio de Marcos nos va a dar como tres grandes, tres grandes parábolas que se pueden casi todas de ellas resumir. ¿Por qué nuestra vida a veces no es fecunda? ¿Qué característica da San Marcos al que se va a preparar y que quiere eh, ser bautizado y quiere continuar el seguimiento de Jesús por el bautismo, y que quiere ser cristiano, y que sabe que a muchos de ellos le esperaba el martirio, porque la primera espiritualidad que tiene la iglesia es martirial. Después vendrán la, la, las vírgenes, y después vírgenes y mártires, y después irán al desierto, y comenzarán la vida eremítica, la vida en el desierto, la. La austeridad, y después vendrán eh, los cenobios de, de compartir, y después vendrán las, las órdenes mendicantes y todo. Pero la primera espiritual que tiene la iglesia es martirial, y esa es la que está recogida detrás del evangelio de Marcos en el seguimiento de Jesús. ¿no? Es martirial. Y desde ahí, por ejemplo, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué respuesta da Marcos? Y ya termino el retiro. ¿Qué respuesta da Marcos en estos momentos? Mira, la primera es paciencia paciencia. Y todas las tres parábolas que te va a poner San Marcos fundamentalmente van a ser parábolas de la semilla y de la paciencia. No crece rápidamente la semilla, la, el grano de mostaza hay que tener paciencia, eh, a veces la semilla cae en terreno pedregoso, eh, hay que saber esperar, hay que saber aguardar que llega eh, el momento. Por Castilla dicen los agricultores que no coincide nunca la siembra con la cosecha. Nunca. No se siembra y se cosecha. Es más, normalmente las cosechas que más esperamos con más fruto hay que saber esperar. Lo decía también el hermano Rafael. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Por lo tanto, lo primero es paciencia. O sea, decir, yo reconozco que hoy es una algo que ...que nosotros no estamos acostumbrados... ...de hecho incluso en la pastoral juvenil... ...es muy normal decir hoy... ...que han entrado en crisis los procesos ya... ...y de hecho hoy quien hace un proceso... ...con los chicos, con las chicas, con los jóvenes... con ...incluso a nivel vocacional... ...nos cuesta mucho los procesos... ¿eh? ...hoy quizás vamos más por la línea de impactos... ...que no está mal... ...se impacta y se impacta en un retiro, en un tal... ...en un cual, después en una pregnación... ...y eso es estupendo pero... Pero a veces hay que hacer un proceso y para eso hay que saber esperar. Es un poco lo que ocurre con la semilla, porque la primera parábola que te va a poner como respuesta es la del semblador. ¿Cómo responde a eso? Y te va a decir: paciencia, saber esperar, aguardar. Porque viene a decir, como en síntesis, para que lo meditéis vosotros y vais a leer todo el texto del Evangelio de Marcos, que es el que nos ofrece durante todo el año litúrgico la Iglesia y sobre todo en cuaresma ahora. Yo, porque además va a ser la, la pasión que vamos a leer el Domingo de Ramos, la pasión según San Marcos, yo creo que en ese sentido, y a mí me parece que es clave, como que San Marcos va a decir, ten paciencia ante la crisis de los apóstoles, ante las dificultades que el mismo Jesús experimenta en su ministerio allá en la Galilea de los gentiles, en, antes de subir a Jerusalén, donde va a completar su entrega con la pasión, muerte y resurrección. Pues hay, es muy importante esto, ¿no? Y va a, decir, va a decir Marcos: la primera dificultad que tenemos son con los pájaros que nos comen la semilla. Lo que queda, como no cuides mucho la semilla, los pájaros, las aves del cielo vienen y se comen, ¿no? Los pájaros, ¿no? La otra también son las zarzas, la superficialidad. Por eso la cuaresma es un tiempo de volver al interior, de volver al corazón, de no quedarse en lo superficial. Recuerdo cuando la última vez que vino el Papa Juan Pablo II a España, eh, yo estuve enfrente de él con los jóvenes de Valladolid. Recuerdo, nunca olvidaré, eh, hacía un día de calor tremendo, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II ya ancianito, viejísimo. De hecho, no se podía prácticamente, no podía casi caminar, ¿no? Nos dijo a todos: "El mal de nuestro mundo es la superficialidad". ¿Cuánta superficialidad? Eso se ve hasta en los programas que se ven de, de todo, de, en, la, en las conversaciones entre la gente, en los programas de televisión, qué superficialidad, ¿no? O sea, qué poca gente es profunda, ¿no? Claro que pasa, cuando la semilla cae superficialmente, vienen los pájaros ya, pero lo ahogan también las zarzas, lo ahoga también el secularismo, como no tengamos una fe formada eso que dijo también y que el Papa Francisco lo está repitiendo continuamente, ¿no? ¿Podrán dar respuesta hoy a las embestidas del mundo si no tenemos una profunda espiritualidad? Si no tenemos una profunda y, y, y somos capaces, pues probablemente no daremos nunca respuesta. Y la otra es la, 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 la que cae también, no solamente en eso, sino que también eh, por, por no saber esperar, por ponerse nervioso, ¿no? pues también a veces esa semilla no da el fruto. ¿eh? Que no siempre da el mismo fruto, da el 60, el, o el 50, el 60, el 100. decir, que no, pero a veces también, eh, no solamente los, los, los pájaros, no solamente eh, que cae superficialmente, sino a veces también los afanes del mundo, dice también eh, la Escritura, los afanes del mundo, el deseo, la mundanidad. Las tentaciones que hemos visto en el primer domingo de cuaresma nos impiden crecer. Las otras dos semillas, sobre todo la otra parábola también que os aconsejo es el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero que tiene vocación de crecer y se hacen al final y salen hortalizas y al final hasta las aves del campo habitan en ellos, hacen sus nidos. Yo creo que podíamos resumirlo todo en que en ese seguimiento de Jesús que nos llama para estar con él, que nos llama desde nuestra propia realidad, del monte, del mar, del trabajo, de la vida, ¿no? y que nos llama a dar fruto, sabiendo de nuestros cansancios, sabiendo de que muchas veces eh, no, no damos la talla, sabiendo de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, ¿no? el Señor va a responder diciendo con estas parábolas, que todas tienen la llamada a la paciencia, la llamada a saber esperar, la llamada a que fructifique nuestra vida pero también sabiendo, como dice eh, el Señor, sin mí nada podéis hacer. A veces planteamos casi una vida espiritual, casi por lo civil, porque no parece para nada ni el Señor, ni la gracia, ni Jesucristo, ni los sacramentos, ni, la, ni las fuerzas que Dios me da, ni los, ni los auxilios sobrenaturales. A veces parece que todo lo hacemos nosotros, ¿no? Y sin embargo, qué impresionante es saber que sin mí nada podéis hacer. Por eso yo os propongo en este tiempo de Cuaresma, caminando hacia la Pascua, con el Evangelio de Marcos, que os animo a que meditéis y que todos los retiros que tengamos eh, este, pues que puede ayudar a todos los que no pueden salir de sus casas o los que mejor no pueden eh, buscar un sacerdote para poder darles el retiro que también os puede ayudar, pero que, que leamos y profundicemos en el Evangelio de, de San Marcos esta vez, ¿no? Sabiendo que es una llamada a la conversión pero que no hay conversión si no estamos con Él, si no volvemos una y otra vez la mirada a su corazón abierto, a su corazón traspasado, si queremos ser testigos de la misericordia divina, porque el testigo es aquel que cuenta lo que, lo, lo que vive, lo que hemos visto y oído, ¿no? no el que cuenta lo que otros saben. ¿Cómo la gente nota cuando el sacerdote en su homilía, o cuando la religiosa explica, o cuando el profesor en su clase de religión, o el catequista, lo que está diciendo es porque lo sabe y lo ha saboreado, o lo que está contando es porque no tiene experiencia y se nota mucho que sabe a falsete o que no sabe bien. Eh, recuerdo y termino esa anécdota que me impresionaba mucho, me lo comentaba una, una profesora de religión que le había dicho una vez un chico, oiga usted, ¿usted trabaja por el Evangelio, trabaja por Jesús? ¿Es de las que trabaja por Jesús o de las que es amiga de Jesús? Y vive a Jesús. Le dijo, le contestó bien la profesora, dijo, yo quiero ser las dos cosas, trabajar por Jesús, porque soy amigo de Jesús. Y porque soy amigo de Jesús, quiero trabajar por Jesús. Pero fijaros cómo una chica, una persona, una alumna, se había dado cuenta de los que trabajan por Jesús, de los que son amigos de Jesús, de los que viven esa comunión con Jesús. Pues esto es un poco toda la experiencia del Evangelio que nos trae San Marcos, que es el Evangelio del catecúmeno del que se preparaba para recibir el bautismo, sobre todo es como un manual también para el que preparaba, sabiendo que el camino del seguimiento es la cruz de Cristo y sabiendo que sin mí nada podéis hacer. In hoc sacro yeuni